Hola, buenos días, mis queridos y mis queridas estudiantes. Espero que hayan disfrutado bien mis vídeos explicativos de las clases. Hoy les voy a presentar mi segunda clase que se llama, es una clase práctica, ¿ok? En comparación con la primera clase, es más teórica, ¿ok? Es que las técnicas de estudio teníamos dos tipos de clases, tenemos teóricas donde hay más, como digamos, consejos, decálogos, descripciones, ¿ok? Y al mismo tiempo tenemos un lado práctico donde, por ejemplo, como la ficha de lectura que vamos a hacer, es un lado práctico donde tienen que practicar, tienen que aprender de memoria cómo se hace una ficha de lectura. Así como lo hemos dicho, la clase de hoy va a ser acerca de cómo se hace o cómo se elabora, de cómo se elabora una ficha de lectura bien presentada, ¿ok? La ficha de lectura es una herramienta que cualquier investigador, estudiante, profesor, cualquier persona que tiene ese afán de leer un libro, tiene que refugiarse a ella para tener una, como digamos, una amplia, como digamos, cultura acerca de varios temas, por ejemplo, la literatura femenina, la literatura mexicana, la literatura española, depende del gusto de cada uno, ¿ok? Como yo soy un hispanista aficionado por la cultura mexicana, así que leí muchas obras mexicanas, así que si algún día voy a participar en una conferencia o un coloquio acerca de la literatura mexicana, ya tengo un bagaje cultural que me permite participar en esas conferencias. Porque a través de esas fichas lecturas, uno va a recoger informaciones y las va a acoplar y sacar con una síntesis que le va a ser muy útil durante su trayectoria estudiantil y académica, ¿okay? Así que la ficha de lectura es una de las principales herramientas que el estudiante debe aprender. Cada vez es algo personal, individual. Cada vez que lean una obra, un libro, un texto, un cuento, lo que sea, tienen que hacer una ficha de lectura para tener, como digamos, los elementos básicos de la obra. Así que cuando quieren contar la historia a sus primos, a sus colegas, a sus profesores, así que tienen los elementos más importantes de esa obra para poder transmitirla. Okay. Ya saben del tiempo, los personajes, los lugares, los temas tratados en la historia y todo. Así que la ficha de lectura es una herramienta muy importante en su curso universitario. Okay. Como dice la introducción, la ficha de lectura es una herramienta eficaz que nos permite acumular las informaciones recogidas durante la lectura de una obra, como hemos dicho, que nos servirá en entender muy bien los temas tratados por el autor y todos los elementos componentes de la obra y que puede sernos útil y que pueden sernos útiles en la preparación de tesis o monografía, como lo he explicado antes, hace poco, que cuando una persona lee varias obras acerca de un tema especial, por ejemplo, la literatura mexicana, la literatura de la Revolución Mexicana, la literatura de Argentina, por ejemplo, colombiana, chilena, no sé, de cualquier país, ¿okay? Así, a lo largo del tiempo va a sacar, va a tener, como digamos, los medios más esenciales para elaborar tesis, memorias, monografías, etc. ¿Okay? Así cuando tiene que participar en un coloquio o una conferencia que habla sobre tal tema, ya tiene, como digamos, en su cabeza, en su mente, los elementos más importantes para contar, para presentar su trabajo.
Para hacer una buena ficha de lectura, basta con las etapas siguientes. Ahora vamos a entrar en los consejos o las etapas cómo se hace una buena ficha de lectura. ¿Okay? Yo, como digamos, hice una pequeña investigación y, como digamos, la forma que más me ha gustado y siempre la he aplicado es la regla de, ¿cómo se llama? Umberto Eco. Umberto Eco es un escritor y pensador italiano. Tiene una obra cómo se hace unas obras que hablan sobre cómo se hace una tesis, cómo hacer un comentario. Todas sus reglas, todos sus consejos me han servido como estudiante, como profesor y hasta en la preparación de las clases, ¿okay? Así que ahora les voy a dar las etapas más importantes de cómo elaborar una ficha de lectura. Así que tenemos 11 etapas. Para hacer una buena ficha de lectura, tenemos que seguir 11 etapas, una 11 etapas. ¿Ok? 11 مراحل. ¿Ok? La primera es reescribir el título de la obra acompañado con el nombre del autor. Así lo vamos a ver aquí. Como ven, es este cuadro que los di para hacer en su casa. Lo primero que tienen que hacer es reescribir el título de la obra que tienen que leer aquí en esa casilla. ¿Okay? Así que tienen que reescribir el nombre de la obra acompañado con el nombre del autor. ¿Okay? Esa es la primera etapa. La segunda etapa, tienen que reproducir el título, ¿okay? A su manera. Y eso no se puede hacer de forma aleatoria, ¿no? Tienen que primero que hacer por lo menos dos lecturas de la obra para saber de qué se trata, como digamos, cuál es el sentido de ese título. Si es un título claro, que como digamos, corresponde a la historia de la obra, o bien es un título metafórico que tiene un código que tienen que descifrar. ¿Okay? Así es que le titre est clair, ¿okay? Est direct, ¿okay? Mubasher ou non-mubasher, ¿okay? Es fácil para entender. ¿Okay? Por ejemplo, La casa tomada, una persona que lee el título por la primera vez va a pensar que hay una gente que invadieron una casa y la robaron, ¿ok? Pero eso no, eso es solamente una hipótesis, no sabemos si es correcto o no. Pero cuando entramos en la obra y empezamos y nos ponemos a leerla, ahí empezamos a tener una idea clara de qué se trata. Si se trata de una casa, de un hogar familiar, ¿ok? O bien puede ser también de un país, ¿ok? Un país que por ejemplo, los franceses cuando ocuparon Argelia es como un bandido quien ha entrado a una casa y empezó a saquearla. Es lo mismo con. Así que tienen muy bien tienen que leer muy bien la obra, el trabajo o la historia para saber si la casa tomada tiene relación con una casa, con un hogar, ¿okay? Donde vive la gente o con un país. Con un país invadido por personas extrañas que quienes tienen otras intenciones como digamos, malignas en contra de este país, sea para aprovecharse de sus riquezas o bien para como digamos, tratar mal a su gente o bien, no sé, depende. Así que lo que deben hacer primero es leer muy bien la obra. Para tener una idea de qué se trata. Si el título es directo, se trata de una casa, o metafórico, que se habla de un país invadido por otras personas. ¿Okay? Tres, elaborar una breve biografía del escritor sin entrar en los detalles. Así que, como les di la obra de Julio Cortázar, lo que deben hacer es buscar
es mejor leer muchas biografías de él y tomar las informaciones más importantes, que son su nombre y apellido completo, la fecha de nacimiento con la fecha de su muerte, ¿okay? Y también el lugar, el país donde nació y donde vivió y donde murió también. Porque a veces una persona nace en un país, vive en otro y muere en otro. Así que pueden sacar todos los lugares que tienen relación con su vida, con su nacimiento, con su vida y con su muerte. ¿Okay? Sus títulos, su vocación, si es un profesor, un filósofo, un investigador, un periodista, ¿okay? Un ensayista, un novelista, etc. Tiene que definir muy bien su vocación, cuál es su especialidad de trabajo, por ejemplo, ¿okay? Y por fin tenemos que hablar sobre sus obras más relevantes, ¿okay? Tiene que sacar siquiera tres obras más importantes de este autor, por ejemplo. Así tenemos que reescribir el título tal como está escrito en la obra, acompañado con el nombre del autor, ¿okay? Luego reproducir el título a su estilo después de haber leído la obra. Y tres, tienen que recurrirse a hacer una pequeña biografía acerca del autor, tomando en cuenta su nombre completo, los lugares de su vida, nacimiento, vida y, como digamos, muerte, y las fechas de nacimiento y de fallecimiento, su vocación, el título que tiene como escritor, como narrador, como, no sé, como periodista, etcétera, etcétera. Y también sobresalir tres obras más importantes de este escritor. Ahora vamos a hablar sobre el tipo de obra. Miren, normalmente tenemos tres tipos de obras. Tenemos una obra popular. Es una obra que fue transmitida de una generación a otra de forma oral y hubo alguien quien las recopiló y las puso en una obra. Pero siempre le ponen como etiqueta, por ejemplo, tradiciones mexicanas, la cultura española, la cultura árabe, etc. ¿Okay? Pertenece al patrimonio cultural de tal país o tal región cultural. ¿Okay? En general, cuando la obra es anónima, no tiene un escritor, tiene esa etiqueta de que es una tradición o cultura tradicional de un país. Eso significa que es una cultura, es una obra popular, ¿okay? Pero cuando tenemos el nombre del escritor, aquí se convierte en una obra literaria, ¿okay? Tenemos una obra popular cuando se carece de escritor, sino es una obra transmitida de una generación a otra y fue recopilada por un fulano, ¿okay? Por ejemplo, Jean de La Fontaine, ¿okay? Las fábulas que ha recogido no son suyas, sino las ha recopilado de otras culturas. Por ejemplo, puedes haber de Kalila Udemna, de la cultura árabe, puede ser de la cultura greco-romana, etcétera, etcétera. ¿Okay? Así que es verdad que el Jean de La Fontaine las recopiló y las puso en una obra, pero al final es una cultura, es una obra popular. ¿Okay? Así que cuando una obra tiene el nombre del escritor, es literaria, y cuando una obra carece del nombre del autor, es popular. Y también puede haber una obra de temática, puede ser una obra religiosa, política, social, económica, cultural, ¿ok? Así que tienen que definir el tipo de obra, si es popular, si es literaria
O si es una obra temática, tienen que definir el tipo, si es una obra política, social, económica, religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que tienen que elegir una de las tres opciones: popular, literaria o temática. Y la temática tiene que definir cuál tipo. ¿Ok? Gracias. Luego pasamos a dar una idea general a cada párrafo y determinar el inicio y el fin de cada párrafo. Cuando empiezan a leer la obra, tienen que enmarcar cada párrafo. Cada párrafo tiene su inicio y su final. ¿Okay? Tienen que poner una brecha a lo largo de cada párrafo y tienen que leer cada párrafo muchas veces para sacar una idea principal. لوكي لازم تقراو كل فقرة وتحددوها منين تبدأ منين تخلص وهكذا شاك باراغراف لازم تعطوا له فكرة عامة اوكي يا بارتير لا سيديا دي كادا بارافو سي هاسي اون ريسومن ا بارتير دي لا سيديا جينيراليز دادس ا كادا بارافو بودن الابورار اون ريسومن اون سينتيسيس اون سينوبسيس اوكي. Luego tenemos el tema principal de la obra. Sin olvidar, saca los temas preponderantes en el texto. Cada obra se gira alrededor de un tema principal, los temas fundamentales y secundarios. كل قصة تدور حول موضوع أساسي. الحب، الكراهية، النفاق، الغيرة، الحسد، الحقد، إلى آخره. Okay? Así que tienen que hacer diferencia entre el tema principal y fundamental y secundario. ¿Ok? El موضوع الأساسي هو الموضوع الذي تدور حوله القصة. ¿Ok? Es el tema que es más relevante en la historia. El amor, la amistad, el rencor, el divorcio, no sé, etcétera, etcétera. La invasión de un país, por ejemplo, ¿ok? Y luego tenemos temas fundamentales, son importantes, pero no son principales. Son temas que complementan más o menos el tema principal. Por ejemplo, si hablamos sobre la amistad, podemos hablar sobre el amor, sobre la solidaridad, sobre el apoyo moral, sobre el, como digamos, el consuelo, sobre, como digamos, motivar a un amigo, okay, darle motivarlo, okay, etcétera, etcétera. Así, cada tema principal tiene temas fundamentales, okay, son importantes, pero no son los temas, no es el tema, como digamos, principal, preponderante, okay. Y luego tenemos los temas secundarios que podemos omitir o suprimir, ¿okay? Así que lo que deben hacer en la ficha de lectura es sacar el tema principal, el موضوع الأساسي, el الجوهري, acompañado con los temas, siquiera tres temas fundamentales, ¿okay? Si la obra habla sobre la amistad es el tema principal. Los temas fundamentales o acompañantes pueden ser la solidaridad, el apoyo, el amor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la ficha de lectura no es necesario sacar los temas secundarios. Solamente tienen que limitarse entre el tema principal y tres temas fundamentales. ¿Ok? Luego tenemos que hablar sobre el tiempo. El tiempo, hay dos tipos de tiempo. Tenemos el tiempo interior, ¿ok? Es en qué tiempo están conjugados los verbos, ¿ok? Ahora, escuchen muy bien, eso es muy, muy importante. Por ejemplo, en la introducción de una obra, en general, el autor describe a los personajes, a los lugares, al espacio, ¿ok?
En general, se recurre a utilizar el pretérito imperfecto. Comment dirais-je, le passé, c'est l'imparfait, ok? L'imparfait s'utilise pour décrire les gens, pour les décrire les paysages, etc., etc. Alors, si encuentran el pretérito imperfecto, dicen, por ejemplo, es para la descripción de personajes y de la historia, más o menos. Y luego, el narrador o el escritor empieza a utilizar el pretérito indefinido, le passé simple, en el cual el escritor empieza a narrar y relatar o contar la historia. Así que, para describir los lugares, los personajes, el escritor utiliza el imperfecto. Pero cuando empieza a narrar, sea utiliza el indefinido, o bien a veces se recurre a utilizar el presente de indicativo, que se llama el presente de narración. Es el presente de narración. ¿Okay? Se trata de una obra, de una historia que ocurrió en el pasado, pero se utiliza en el presente para darle la viveza a la vivacidad a esta historia, para que la persona que lea esa obra siente que está viviendo con los eventos y los acontecimientos de la obra, ¿okay? Para no sentir ese aburrimiento que sentimos a veces al leer una obra. Así que el indefinido o el presente de indicativo se utilizan para narrar y el imperfecto se utiliza para describir personajes y la historia, más o menos. ¿Okay? Mientras que el tiempo exterior, tenemos que hablar sobre la época en cual fue escrita la obra. Si, por ejemplo, fue escrita en el siglo XVII, XVIII, la Revolución Mexicana, la Guerra Civil Española, la dictadura de ¿cómo se llama? De Salvador Allende en Chile, de Perón en Argentina, de Porfirio Díaz en México, etcétera, etcétera. Tenemos que definir la época en la cual fue escrita la obra. Okay. O bien la refleja. A veces el escritor escribe ahora una historia que pasó en tal tiempo, pero lo que deben hacer en la ficha de lectura es sacar el tiempo reflejado en la historia. Okay. لازم تحددوا الفترة الزمنية اللي صارت فيها الأحداث القصة. Okay. No, no deben hablar sobre el presente, sino tienen que hablar sobre la época donde ocurrieron los acontecimientos. Okay. El espacio también, tenemos dos tipos de espacio, tenemos un espacio interno y externo. El espacio exterior tiene que hablar sobre el país, las ciudades donde se ocurrió la historia. Okay. El país, por ejemplo, España, Madrid, Zaragoza, Valladolid, Barcelona. Si es en México, tienen que hablar sobre la Ciudad de México, sobre Guanajuato, Guadalajara, Cancún, Acapulco. Okay. Si se trata de una obra tal como en Colombia, tienen que hablar sobre Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín. Okay. Como ven, tienen que sacar muy bien la información. Y el espacio interior son el conjunto de lugares mencionados en la obra. Por ejemplo, puede ser una casa, una plaza de batallas, un campo, un mercado, una escuela. Okay. Tienen que leer muy bien la obra para poder distinguir entre el espacio exterior, el país donde ocurrió la obra, y el conjunto, una serie de lugares donde se acontecieron
donde se aconteció la obra. Okay? Ahí tenemos el espacio exterior, es el país, la ciudad, y el espacio interior es, por ejemplo, como lo hemos dicho, la universidad, escuela, la calle, una batalla, ¿ok? Así. Ahora pasamos a los personajes. También los personajes tenemos cuatro tipos. Tenemos los personajes principales, también se llaman protagonistas, el botola, ¿ok? El botola, por ejemplo, son los héroes de la obra, son Abtal Qissa, ¿ok? El protagonista es la persona quien sobre el cual se gira la historia. عليه تدور الأحداث هو الشخصية اللي التي تحرك القصة أوكي أو القصة تدور حوله أوكي los enemigos son las personas que se ponen como una barrera entre el objetivo del protagonista entre el protagonista y sus objetivos. Por ejemplo, si el héroe quiere, como digamos, salvar la princesa, así que va a encontrar personas que se ponen como una barrera para que no llegue a su objetivo. ¿Ok? El ada o el khisam, los adversarios. Los amigos son las personas que ayudan al héroe para llegar a su, para lograr su objetivo. Y mientras los secundarios tenemos, son personas que son de poca importancia. Así cuando tienen que ponerse a hacer ¿cómo se llama? La ficha de lectura, tienen que sacar tres elementos. ¿Okay? Tenemos que sacar los personajes principales, los enemigos, los adversarios y los amigos. Los secundarios no son importantes. ¿Okay? Así que lo más importante, tienen que sacar los personajes principales, los adversarios, los enemigos y los amigos. Los secundarios es bueno saberlos, pero no es necesario ponerlos en la ficha de lectura, porque no tienen mucha importancia. Los que más tienen importancia son el protagonista, el héroe, sus amigos y sus enemigos. ¿Está bien? Luego pasamos a la conclusión, donde tenemos que elegir un personaje. Elegir un personaje que más atrajo tu atención. Puede ser el héroe, puede ser los amigos del héroe, pueden ser también los enemigos. Tienes que elegirlo y justificar tu respuesta. ¿Por qué te gustó tal personaje? ¿Okay? Tienes que argumentar tu respuesta. Y al mismo tiempo tienen que dar tu punto de vista acerca de la historia, del tema, de la historia, y compararla con algo que hayas vivido o hayas escuchado de tus padres, de una historia. Hacer un pequeño contraste entre la obra leída y algo vivido. ¿Okay? Por ejemplo, si la obra habla sobre la invasión de un país, puedes hacer una comparación entre la historia de la obra con, por ejemplo, la invasión francesa a Argelia, de Argelia. ¿Okay? Así que, como ven, para hacer una buena ficha de lectura, tienen que respetar 11 etapas. Primero, reescribir el título de la obra. Dos, después de haberla leído, tienen que reproducir el título a su forma, ¿okay? Depende de su comprensión. Tres, tienen que dar una breve biografía sobre el autor. Cuatro, tienen que hablar sobre el tipo de la obra, si es popular o literaria o temática, y tienen que definir el tipo de la obra temática, si es social, política, etcétera, etcétera. Dar una idea general a cada párrafo, tienen que enmarcar cada párrafo, chaque párrafo, un ejemplo, ¿ok? Y a chaque párrafo, vous devez donner une idée générale. C'est clair.
Luego, a partir de esas ideas principales, tiene que formar un pequeño resumen que refleja el contenido de la historia. Luego tenemos que hablar sobre el tema, la temática de la obra. Tienen que sacar el tema principal, los temas acompañantes o fundamentales, pero no tienen que sacar los temas secundarios. Así que solamente tienen que poner el tema principal y tres temas fundamentales. Y tienen que ignorar los temas secundarios. El tiempo también, tienen que sacar el tiempo interior de la obra, la conjugación de los verbos. Si es una descripción, tiene que ser el pretérito imperfecto. Si es una narración, el escritor en general utiliza sea el pretérito indefinido, le passé simple, o bien el presente de indicativo, que llamamos el presente de narración. C'est le présent de narración. Okay. Mientras que el tiempo exterior se refleja o se trata de la época que refleja la historia. Hadath zamani, hadath tarihi, الذي تدور عليه الأحداث. مثلا الحرب التطور الجزائرية, الحرب الأهلية الإسبانية, etc. Así que tienen que leer muy bien la obra para saber cuál es el tiempo que refleja la historia. El espacio también, tenemos dos espacios, el espacio exterior, es el país, la ciudad, okay, donde se ocurre la historia, y también tenemos el espacio interior, es un conjunto de lugares mencionados en la obra, por ejemplo, una escuela, una casa, un campo, etcétera, etcétera, etcétera. Los personajes tienen que sacar tres, normalmente en una obra hay cuatro tipos de personajes. Tenemos principales, el protagonista, el héroe, los adversarios, la ada, los amigos, el hulafa, y finalmente tenemos los secundarios. Pero en la ficha de lectura lo que más nos importa es el héroe, sus amigos y sus enemigos. ¿Okay? Adnan al-Batal, Asdiqa y sus enemigos y Ada, al Khisam. Y finalmente tienen que hacer una conclusión que abarca dos puntos importantes. Primero, elegir un personaje de la obra que más les gustó y tienen que como digamos, sea criticarlo, hablar, como digamos, criticarlo de forma negativa. Hablar de sus errores, de sus defectos, ¿ok? O bien, como digamos, alabarlo, madhehe, ¿ok? Por ejemplo, me gusta ese personaje porque actuó de tal manera, ¿ok? O bien, puede ser una opinión neutra que no es ni a favor ni en contra del personaje, sino es un balance entre ambos lados. Y también tienen que dar su punto de vista acerca del tema tratado por el escritor y hacer una pequeña comparación entre la historia de la obra con algo que has vivido o has escuchado hablar por tus padres o por las personas que te rodean. Así hemos terminado nuestra clase de cómo elaborar una ficha de lectura. Bueno, aquí está la hoja donde tienes que hacer el trabajo o la ficha de lectura, ¿ok? Los hice ese cuadro bien, bien claro para ayudarlos en la elaboración de la ficha de lectura, ¿ok? Tienen que primero ponerse a leer la obra La casa tomada de Julio Cortázar, ¿ok? Tienen que leerla siquiera tres o cuatro veces para poder entenderla mejor. Y así que tienen que rellenar ese cuadro. Primero tienen que escribir el título, como dice, título original de la obra, más el autor. Tienen que poner el título de la obra, más el nombre completo del autor. ¿Okay? Por ejemplo, la casa tomada, más Julio Cortázar. ¿Okay?
Y después de haber leído la obra, pueden hacer un título reproducido, es decir, tienen que reformular el título a su propio estilo, dependiendo de lo que has entendido de la obra. ¿Okay? Luego tienes que poner una pequeña biografía del escritor. Hemos dicho que tienen que hablar sobre su nombre completo, la fecha de nacimiento y de fallecimiento. Y los lugares donde nació, vivió y murió. Y también su vocación, si es un profesor, si es un escritor, si es un periodista, etc. Y finalmente tienen que no, nombrar tres obras más importantes de este autor. ¿Okay? Luego pasamos al tipo de la obra y justificar. Si es una obra popular, tienen que decir es una obra transmitida por generación, o es una obra cultural, es el patrimonio cultural de un país, de una región. Si es literaria, tienen que decir porque tiene un autor, ¿okay? Si es temática, tienen que definir el tipo de tema, si es un tema religioso, político, social, económico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Luego aquí tienen que sacar las ideas generales de cada párrafo. Tienen que marcar tahdid y a cada párrafo tienen que, por ejemplo, de la línea 1 a la línea 5, la primera idea, y dar la idea general. ¿Okay? Luego pasamos a la hoja siguiente. Aquí tenemos el tema principal. Tienen que hablar sobre el tema principal sobre el cual rodea o se gira la historia. ¿Okay? Luego los temas fundamentales tienen que sacar tres. Tienen que sacar tres temas fundamentales. Luego tenemos el tiempo exterior, el país o la ciudad. Y el tiempo, perdón, el tiempo exterior es la época. La época histórica, por ejemplo, la Revolución Argelina, la Guerra Civil Española, etcétera, etcétera. Y tenemos el tiempo interior, es la conjugación, ¿okay? El pretérito indefinido, el imperfecto, el presente de indicativo, ¿okay? Son solo tres más utilizados en las historias. El espacio exterior es el nombre del país y la ciudad, y el espacio interior es el conjunto de lugares mencionados en la obra, como lo hemos hecho, el mercado, la calle, el campo, la casa, etc. Los personajes tienen que sacar el personaje principal, los adversarios, los enemigos del héroe, los aliados, el hulafa, sus amigos, y los secundarios es algo suplementario, si quieren lo pueden poner o no, es algo facultativo, ¿ok? Y luego tenemos que elegir un personaje y dar su opinión acerca de este personaje, sea defendiendo a este personaje o criticándolo, ¿ok? O bien ponerse de forma neutra. Ni tan a favor ni tan en contra de él, sino tienen que hacer un pequeño balance. Fue tan bueno, pero en algunas ocasiones me pareció un poco rudo, me pareció un poco egoísta, ¿ok? Es un balance entre el buen lado y el lado malo del personaje. Y finalmente tienen que dar su opinión acerca del tema y hacer una comparación con la vida real, sea con algo que hayas vivido tú, o bien escuchado de tus padres, de la familia, de la gente, hacer una pequeña comparación entre la historia de la obra leída con la vida real, con algo que hayas vivido o hayas escuchado. Y por fin, las ideas sacadas de cada párrafo tienen que reformularlo. Y hacer un pequeño resumen, conectando cada párrafo, entre cada párrafo con un conector, un adverbio, por ejemplo, en primer lugar, en segundo lugar, de un lado, por otro lado,
Sin embargo, pero no obstante, luego voy a hacer una clase especial para donde les voy a presentar las locuciones más importantes para la organización de un resumen, ¿okay? Eso es todo para hoy. Espero que le haya gustado mucho esa clase. Yo sé que es un poco complicada, pero con la práctica ya se van a aprender a hacer una ficha de lectura. Y esa ficha de lectura, la preparación de una ficha de lectura, es una preparación para el examen. Como saben que el examen tiene dos partes, una parte teórica de las clases que hemos visto, la motivación, el miedo, las categorías de personas, de estudiantes, etcétera. Y al mismo tiempo tenemos un lado relativo a la obra que tienen que leer. Y ahí pueden tener tienen que hacer un resumen o hablar sobre los personajes, dependiendo de las preguntas del examen. Así que el estudiante que haya preparado la ficha de lectura ya tiene una idea y puede responder fácilmente a las preguntas del examen. Y las personas que no pueden, que no hayan leído la obra, no pueden hacerlo. Y algo, cuidado, ojo, 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 es muy importante. Por favor, no le copien la ficha de lectura de internet. ¿Ok? Por favor, no lo hagan. La persona que va a hacer eso tendrá un cero como nota de control. Por favor, tengan mucho cuidado si encuentro o descubro que uno de vosotros o de vosotras haya recopiado las respuestas de internet. ¿Ok? Así que quiero un trabajo individual digno que refleja realmente su cultura, su estilo, su forma de pensar. No quiero un trabajo robado. No quiero un trabajo volé. ¿Ok? Sino, je veux savoir votre style, votre culture, ok, et vos efforts, ok, et cualquier pregunta o duda me pueden dejar un comentario abajo en YouTube o en Facebook. Gracias, hasta luego, chao.